Largaron la octava prueba del programa sobre la distancia de 1.100 metros. Sale rápidamente el número 4 a hacer la delantera, medio cuerpo de ventaja sobre el 1, a cuerpo medio lo hace el 6 junto al 10 por lo exterior de la cancha. A tres cuerpos viene avanzando el 5, muy cerca quedó el 3 junto a la empalizada. Están ya en la señal demarcatoria de los 800 metros. El 4 al frente de la carrera, a tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre el 1, a medio cuerpo lo hace el 6 por lo exterior de la pista. A tres cuerpos viene avanzando el competidor número 10. A varios cuerpos lo hace el 5 por el lado interior de la cancha, muy cerca quedó el 8, más atrás viene avanzando el 3, el 2, el 9, luego lo hacen el 7 y el 11, a cuatro cuerpos el 2 cerrando la marcha en la señal de marcatoria de los 500 metros, continúa el número 4 marcando el camino con leve ventaja sobre el 6 y el 10 que actúan por fuera, ingresan a la recta principal, 400 metros para el disco, siempre el 4 marcando el camino con la ventaja sobre el 10 por fuera, el 1 por dentro, muy cerca quedó el 6, más atrás viene avanzando el 5, el 3, luego lo hacen el 7, el 8, el 12, más atrás el 11, el 9 y el 2 que cierra la marcha, 200 metros finales, continúan 10 y 4 disputando la primera ubicación. El 10 que tira la ventaja sobre el 4. El 5 que entra muy fuerte junto al 7 por los tiros de la cancha. Más atrás lo hacen el 1 y el 3. 50 metros para el disco. Ahí lucha la vanguardia. 10 con la pequeña ventaja sobre el 7. Pocos metros para el disco. El 7 por fuera que llega. 7 y 10 disputando el primer puesto del marcador.